Muy buenas, teasers. Yo soy Phil Weller y aquí estamos, un domingo más, en Músicos Hablan de Música. Hoy vamos a hablar de cuerdas de guitarra acústica. ¿Te interesa? ¡Vamos a ello! Músicos, hablando de música, con Phil Weller. Antes de nada, quiero darle las gracias a Alfredo de Music Distribución y a Ernie Ball por colaborar conmigo. Gracias a ellos vamos a estar hablando en las próximas semanas de cuerdas de guitarra acústica. Vamos a ver qué tipos de cuerdas hay y sus características sonoras. Por cierto, ninguna de las pruebas que vais a escuchar lleva ningún tipo de ecualización, ni de compresión, ni de nada. Es la guitarra por el micro tal cual suena. Espero que os guste. Hoy vamos a empezar con las 80-20 bronce. ¿Vale? Estas cuerdas son realmente las cuerdas originales de guitarra acústica. Se empezaron a comercializar en 1930 y dominaron el mercado mucho tiempo hasta los años 70, que surgieron las Phosphor Bronze, de las cuales hablaremos en el próximo vídeo. Vale, 80-20. ¿Qué significa 80-20? 80% cobre, 20% zinc. Estos son los metales que se utilizan para la composición de estas cuerdas, ¿vale? ¿Qué supone en el tono? Pues realmente lo que nos da esta conjunción de metales es un sonido bastante grave, con unos agudos muy brillantes, pero sin muchos medios, ¿vale? Realmente este es el sonido que ahora se denominaría vintage, ¿vale? Y le gusta a muchísimos guitarristas, sigue siendo una de las composiciones más populares a día de hoy. Realmente el mercado se divide, hay muchas composiciones, pero realmente se divide entre estas 80-20 y las Phosphor Bronze. Ernie Ball me ha enviado dos juegos de cuerda de esta composición, ¿vale? Las Airbooth y las Paradigm. Las he estado probando y aunque ya las había probado en su día cuando empecé a tocar la guitarra acústica, creo que han mejorado bastante desde hace años, ¿vale? Creo que es importante que las marcas vayan investigando y evolucionando. Y realmente, características de estas cuerdas, ¿no? Para empezar, visualmente, tienen un color así como más amarillento, más color crema. Son bastante cómodas a la mano. Las Paradigm sí que es verdad, que además se anuncian como que son un tanto por ciento más flexibles, y lo son, realmente se nota un poco de las Airbooth a las Paradigm, se nota esa flexibilidad, ¿vale? Vamos a empezar con las Airbooth, vamos a escuchar cómo suenan. Vale, en cuanto a las Airbooth, lo que os digo, a mí me ha gustado bastante el sonido. Es verdad que da ese tono brillante que mola. En cuanto a la púa, va bastante guay. En cuanto a los dedos, sí que es verdad que como no notas ese medio, es un sonido como más, yo lo definiría como más folk, ¿no? O algo así. En cuanto a la percusión con el dedo y tal, para los que hacemos un poquito de guitarra percusiva, debo decir que me mola bastante. Es como un toque más seco, ¿no? No es tan brillante, o sea, como venden, pues, dado que estás dando en las cuerdas graves. Entonces, mola. Repito, se sienten muy cómodas en la mano. Ahora vamos a escuchar las Paradigm.
Las Paradigm, realmente, la característica que las hace únicas es realmente que son de la serie Paradigm. ¿Qué quiere decir esto? Si no habéis visto el vídeo de eléctrica que hice, que tienen un tratamiento Everlast, ¿vale? Y un núcleo envuelto en plasma que las hace más duraderas y más resistentes frente al tiempo, ¿vale? Ernieball nos garantiza 100% que son además las guitarras con más resistencia a las roturas. Garantizado, lo ponen en su web, ¿vale? Y ya os digo, dado al tratamiento que tienen con el plasma y demás, evitan la corrosión, evitan la pérdida de tono a largo plazo y todo lo que son suciedades y tal lo repele gracias al tratamiento Everlast, ¿vale? En cuanto a tocarlas, como os he dicho, sí que noto que son un poco más flexibles, que son un poquito más cómodas en ese sentido que las Airwood. Y realmente en sonido, bueno, ya os digo, a mí me han gustado las dos por igual. Es cuestión ahora de que vosotros decidáis qué sonido os ha gustado más que el otro, ¿vale? ¿Qué pasa? La desventaja realmente de las cuerdas 80-20 es que por esta composición de metales, su corrosión era bastante rápida. Y realmente cuando yo era usuario de las Airwood, sí que lo notabas, sí que se corroían más rápido que otro tipo de cuerdas. Me refiero a las Phosphor Bronze, por ejemplo. ¿Qué pasa? Con este tratamiento de Paradigm, esto no pasa. Y os lo digo porque realmente las Paradigm las he estado montando últimamente bastante. Y, jolín, el tono aguanta mucho, no se corroen tan rápido. Y eso mola muchísimo porque tienes la ventaja del sonido de las 80-20 con la ventaja de la serie Paradigm, que te mantiene el tono mucho tiempo y no se desgasta tan rápido como las 80-20 originales. Entonces, ¿os recomiendo estas cuerdas? Por supuesto, tanto las Airwood como las Paradigm están muy guay y yo personalmente, que me dedico bastante a tocar la guitarra acústica, me la llevo por bastantes sitios y quieras que no, las temperaturas, la humedad, nunca las controlas demasiado, yo iría siempre por las Paradigm. ¿Por qué? Por lo que os digo, porque tienes la ventaja del sonido original de las 80-20 con la resistencia de las Paradigm. Entonces, creo que por un poquito, evidentemente hay diferencia de precio, entonces tenéis que ver un poco lo que os va mejor a vosotros, pero yo sin duda iría a por las Paradigm. Me han gustado mucho estas cuerdas y realmente me han gustado siempre. La desventaja que les veía era esa, la corrosión, y que es una desventaja que no es que se la vea yo, que es así por la composición de metales. Bueno, ahora vamos a escucharlas en una comparación rápida y muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido. De nuevo, quiero agradecer a Alfredo y a Ernieball por trabajar conmigo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Yo he sido Phil Wheeler y un saludo.